Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar los divisores de un número. Así que, ¡vamos a ello! Para comenzar, vamos a intentar entender qué son los divisores. Los divisores de un número son todos esos números que lo dividen exactamente. Por ejemplo, 3 es divisor de 15, porque 15, al dividirlo entre 3, me da una división exacta. 2 es divisor de 8, porque si divido 8 entre 2, también me va a dar exacta. 10 es divisor de 20, porque si divido 20 entre 10, me va a dar exacta. Sin embargo, 3 no es divisor de 25, por ejemplo, porque si divido 25 entre 3, no me da exacto. ¿Vale? Pues esos son los divisores, aquellos números que hacen exacto ese número, los divisores de ese número que estamos buscando. También hay que saber que los divisores de un número comienzan siempre por el 1 y terminan siempre por el mismo, es decir, 1 y el mismo son divisores. Es lógico, pensad, 30 por ejemplo. 30 se puede dividir entre 1 y da exacto. Y 30 entre el mismo, 30 entre 30 también da exacto, ¿vale? Así que todos los divisores de cualquier número empiezan por 1 y terminan por él mismo, ¿vale? Bueno, sabiendo estas nociones básicas, vamos a empezar a hallar los divisores de diferentes números. Para hacer los divisores podemos empezar a dividir ese número entre varios números y vemos qué divisiones nos salen exactas y esos van siendo los números que son divisores de ese número. Pero ¿qué pasa? Que cuando los números son muy grandes, ese método puede ser bastante largo. Yo os voy a enseñar ahora un método que es muy fácil, muy sencillo, si sabemos descomponer los números en factores primos. Así que, si no lleváis muy bien ese tema, podéis verlo en mi canal. Tengo un vídeo dedicado a ello. Os miráis descomposición de un número en sus factores, lo repasáis y es lo que vamos a usar en este método. Vamos ya a realizar el proceso. El primer paso que tenemos que hacer siempre es descomponer en factores el número que sea. En este caso 60, vamos a descomponerlo en factores. 60 se puede dividir entre 2 y nos sale 30. Entre 2 también y nos sale 15. 15 como no podemos entre 2, pasamos al 3. ¿Entre 3 se puede hacer? Sí. Y nos sale 5. El 5 no se puede dividir entre 3. Paso al siguiente factor primo que sería el 5. ¿Se puede dividir entre 5? Sí. Pues nos sale que 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5, ¿veis? 2 al cuadrado por 3 por 5. Vale. Un truco os voy a enseñar para saber cuántos divisores tiene este número, ¿vale? Porque los divisores, existe un número limitado, no es como los múltiplos son infinitos, porque yo puedo multiplicar un número por un montón de números, o hasta por un número que ocupe toda la pizarra, pero divisores es un número concreto de números. Pues vamos a ver cuántos divisores va a tener 60. Para saber cuántos, cojo los exponentes de mis factores y les sumo 1. 2 más 1 por... Aquí hay un 1, ¿verdad? 1 más 1 por... Aquí hay otro 1 también, 1 más 1. Realizo esta operación y me sale 3 por 2 por 2. Esto me sale que al final son 3 por 2, 6 por 2, 12 divisores va a tener el número 60, ¿vale? O sea, primer paso hecho, hago sus factores primos, lo de saber cuántos eso lo dejo a vuestra elección, pero esto me va a ayudar luego a saber si lo he hecho bien, si tengo 12 divisores lo he hecho bien. Ahora realizo una tabla que va a hacerse de esta manera. Cojo el primer número, que es 2 al cuadrado, y pongo 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 al cuadrado, hasta 2 al cuadrado, ¿vale? Desde 2 a la 0 hasta el exponente que tenga elevado, que en este caso es un cuadrado. Y veo, ¿qué valor tiene 2 a la 0? 1. 2 a la 1, 2. Y 2 a la 2, 4. Y ahora lo multiplico por el siguiente número, que es 3 elevado a 1. Y hago esa multiplicación. La hago aquí, ¿vale? 3 por 1,
3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12. Como hay 3 a la 1, paso ya al 5. Si fuera 3 al cuadrado, tendría que multiplicar por 3 al cuadrado. Pero ya haremos ejemplos en los que suceda eso. Ahora me voy al 5, como he dicho. Por 5 elevado a 1. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. Y también por este de abajo, ¿vale? 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. Y 5 por 12, 60. ¿Vale? Ya he terminado. Estos van a ser todos los divisores de 60. Si os dais cuenta, cuando termino en 60, paro ya, porque es el mismo número, y los puedo poner luego en orden, si quiero, si me los piden en orden, ¿vale? Vamos a ver si se cumple que hay 12 divisores. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, estos son todos los divisores que tiene 60. Vamos con otro ejemplo. Empezamos factorizando el 126 para hallar los divisores de 126. 126 entre 2 lo puedo hacer, 63 no puedo entre 2, entre 3 sí puedo, así que lo hago entre 3, 21 entre 3 sigo pudiendo, y el 7 ya entre 7. 126 es lo mismo que 2 por 3 al cuadrado por 7. Vamos a ver cuántos divisores va a tener este número. Acordaos, le sumamos a cada exponente 1 y los multiplicamos. Aquí hay un 1, 1 más 1, por el 2, que es el exponente del 3, que le sumo 1 también, y el 7, que está elevado a 1, pues es exponente más 1. En total tengo 2 por 3 por 2, que me va a dar 12 divisores. ¿Vale? O sea que de este también voy a tener 12 divisores. Vamos a ver cuáles son. Segundo paso, voy a hacer la tabla. Acordaos, cogemos el primer factor, que en este caso es 2 elevado a 1. Entonces solo te pongo 2 elevado a 0 y 2 elevado a 1. Y hallo su valor. Esto vale 1 y esto vale 2. Ahora, lo voy a multiplicar por el siguiente, que es 3 elevado a 1. ¿Vale? Y como hay 3 elevado a 2 también, 3 elevado a 2. Por 3 elevado a 1 es multiplicarlo por 3. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Ahora, 3 a la 9 es, perdón, 3 a la 2 es 9. Pues ahora tengo que multiplicar 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. He terminado con el 3. Como era 3 al cuadrado, tengo que multiplicar por 3 elevado a 1 y por 3 elevado a 2. Pero el 7, como solo tengo 7 elevado a 1, pues me basta multiplicarlo por 7 elevado a 1. Y hago todas las filas anteriores por 7, ¿vale? 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 6, 42, 7 por 9, 63, y 7 por 18, 126, ¿veis? He terminado con el 126, y estos son todos los divisores que tiene este número. Vamos a ver si son 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Efectivamente, son 12 los divisores que tiene 126 y son estos. Vamos con otro ejemplo. Vamos a comenzar factorizando el 616. Puedo dividirlo entre 2. El 308 también lo puedo dividir entre 2. 154 también. 77 no lo puedo dividir entre 2, tampoco entre 3, tampoco entre 5, y sí lo puedo dividir entre 7. Me da 11, y 11 lo puedo dividir entre 11,
Y me queda finalmente que 616 es 2 al cubo por 7 por 11. Vamos a ver cuántos divisores tiene este número. Acordaos, le sumamos a cada exponente 1 y los multiplicamos. El exponente del 7 es un 1, le sumamos 1. El exponente del 11 es 1, le sumamos 1. Nos queda 4 por 2 por 2. En total nos queda 4 por 2, 8 por 2, 16. Divisores va a tener 616. Vamos a ver cuáles son esos 16 divisores haciendo nuestra tabla. Tengo 2 al cubo, así que tengo que empezar por 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3, hasta 2 al cubo, ¿veis? Como es 2 al cubo, ahí es donde termino. Y hallo su valor. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Y ahora, multiplico por el siguiente. Siguiente es 7 elevado a 1. Y como no hay más, me quedo con el 7 tal cual. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 4, 28. 7 por 8, 56. Ahora, me paso al 11. 11 elevado a 1, entonces por 11. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 4, 44. 11 por 8, 88. Y sigo con la fila de abajo. 11 por 7, 77. 11 por 14, 154. 11 por 28, 308. Y 11 por 56, 616. He terminado con el número que es, así que ya he terminado mi tabla. Todos los divisores de 616 son estos números que veis aquí. Vamos a fijarnos si hay 16 divisores. 4 por 4, aquí hay 16 números en total, así que si se cumple, que tenemos nuestros 16 divisores de 616. Vamos con nuestro último ejemplo, vamos a hacer los divisores de 480. Factorizamos 480. Puedo hacerlo entre 2, 240 también lo puedo hacer entre 2, 120 también, 60 también, 30 también, y ahora en 15 no puedo dividir entre 2, pruebo con el 3. Efectivamente se puede dividir entre 3, el 5 se puede dividir entre 5 y aquí termino. 480 es 2 a la quinta por 3 por 5. ¿Cuántos divisores va a tener este número? Le sumo 1 al exponente y multiplico. Le sumo 1 al exponente y multiplico. Le sumo 1 y ya lo tengo. 6 por 2 por 2. En total me van a salir 24 divisores va a tener 480, son un montón. Pues vamos a hacerlos haciendo nuestra tabla. Cogemos el primer número y vamos haciendo hasta conseguir 2 a la quinta. El 2 a la 0, el 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la cuarta y 2 a la quinta. ¿Vale? Y ahora hallo sus valores. Uno, dos, dos al cuadrado es 4, dos al cubo es 8, dos a la cuarta 16 y dos a la quinta es 32. Y ahora aquí voy multiplicando. Uy, que se me cae el boli.
Voy multiplicando por el siguiente número, que es 3 elevado a 1, que es 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 8, 24. 3 por 16, 48. 3 por 32, 96. Y ahora por el siguiente, que es el 5. 5 lo voy a tener que multiplicar por esta fila y por esta. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 4, 20, 5 por 8, 40, 5 por 16, 80, 5 por 32, 160. Y ahora por esta. 5 por 3, 15, 5 por 6, 30, 5 por 12, 60, 5 por 24, 120, 5 por 48, 240 y 5 por 96, 480, que me fijo que es el número del cual estamos buscando los divisores. Ya he terminado mi tabla y todos estos van a ser los divisores de 480. ¿Tengo 24? Sí, porque aquí hay 4 y aquí hay 6. 4 por 6, 24 números tengo aquí. Así que efectivamente he conseguido mis 24 divisores. Ya hemos aprendido a hallar los divisores de un número. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.